Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes unas compritas que hice este fin de semana. Fui a una tienda y tenía un especial de diferentes cosas que necesitaba, como máscara, necesitaba un blush, algunas brochas. Yo normalmente no compro maquillaje caro porque yo casi no uso maquillaje, al menos que vaya a salir con mi esposo por la noche, si voy a la oficina. Y cuando durante el día, si tengo que salir, lo que uso es lo básico: polvo, blush, eyeliner y máscara. Y ya, eso es todo. Ya si algo hacer para la noche, una fiesta, una boda, entonces ya me aplico más producto y más sombra, cosas así. Ojo, este no es un tutorial de maquillaje. Yo no soy un experto en maquillaje. Eso se lo dejo a mis amiguitas que andan por ahí, como Karin 75, Alicia Borchardt, Jiki, todas ellas que son unas expertas en maquillaje y me encanta cómo lo hacen. Las admiro muchísimo. Pero bueno, solo quería compartir algunas cosas que compré. Fui a una tienda aquí en Estados Unidos que se llama Target y tenían un especial de los productos Maybelline. Por tres productos que compraras, te daban una tarjeta de $5 para tu próxima compra, y para mí eso fue fantástico, todo por ahorrar dinero. Y entonces decidí comprar, necesitaba máscara, se me había acabado la mía, y compré dos. ¿Por qué dos? Una para mí y una para mi hija, y traté, cogí dos que fueran diferentes para compré una que se llama Colossal Volume Express, que es esta que está aquí. Y compré también One by One Volume Express, que es esta. La he tratado ambas y para mí esta me gustó más. La tengo puesta en este ojo. No sé si pueden notar la diferencia. Me la acabo de poner casi ahora. Me da más volumen. Me gusta que se ven como más espesas, más largas las pestañas. Esta hizo un buen trabajo. Pero no me gustó tanto como esta, así que esta no la volvería a comprar. Las brochas son muy parecidas, miren estas, pero me gustó más el trabajo que hizo esta, que está aquí. Siento que se me ven más largas las pestañas, no sé si pueden ver la diferencia entre este ojo y este ojo. Yo normalmente la que uso en verdad es la de CoverGirl Lash Blast. Espérate, se llama Last Splash Fusion y esta me encanta, pero se me había acabado. La fui a comprar, pero al encontrar el especial de Maybelline, decidí entonces tratar estas. Es decir, que esta es mi favorita, pero esta va a ser mi segunda favorita desde ahora. Y quería entonces compartirle esto. Es decir, que esta va a ser para mi hija y se me quedo yo con esta, ya saben. El tercer producto que compré fue este delineador también de Maybelline. Se llama Unstoppable y es de color espresso. Me encantó este delineador. Yo normalmente uso delineador en líquido. Ya se me había acabado el lápiz para la línea aquí del lagrimal. Y entonces decidí tratar esta aparte de que estaba con la oferta. Y me gustó que da un delineado bien suave, bien preciso. Y me gustó como pinta. Se desliza bien suave por la piel. No lo he tratado todavía en los ojos, pero me gustó. Así que no puedo decirle si dura, si se riega mucho, pero me gustó mucho el color y me gustó cómo se ve también. Hay algunos delineadores que tú pasas y pasas y no pintan mucho, pero este es bien suave la aplicación. Entonces, ¿cuánto gasté en esto? Aparte de que tenían el especial de tres productos y te devolvían $5, estaban también los productos en especial. Estaban a $4.99 cada uno. Es decir, que por estos tres lo compré por $10. No, cada máscara. Están a 6.50, 6.49 por ese precio. Así creo que fue una buena oferta, una muy buena compra. Y les recomiendo esta, la Colossal Volume Express. Me encantó cómo deja las pestañas. Otro producto que también uso son los productos e.l.f. No sé, son buenos, bonitos y baratos. Los compro también en Target. Normalmente cuestan $1, $2. Tienen varias selecciones de brochas, de blush, de polvo, de todo. Y como le dije,
me encanta cómo, cómo pintan. Le voy a enseñar algunas sombras que compré. Mi hija estaba jugando con esto ayer. Esta es los colores. Este es como un dorado y un marrón un poquito más oscuro. Estos son los colores que me gustan. Me encantan los colores tierras, los colores claros. No soy así con los colores llamativos y eso. Este es un gris más oscuro con un gris más claro. Compré tres sombras y me costaron, creo que estaban a $2, lo cual perfecto para mi presupuesto. Esta también me gustó mucho este color. Compré las tres sombras y también compré este blush. Es un color, un rosa viejo. Mire qué lindo es este color. Es compacto, tiene un espejito y por $2 está perfecto. Me gustó bastante este color. Lo llevo puesto, nada más puse un poquito, no me puse mucho para probarlo y creo que está divino. Compré algunas brochas. Esta ya la tenía de Elf. Esta no se las recomiendo. No me gustó. Este es para aplicar el bronzing powder. El polvo bronceador no me gustó cómo distribuye el producto, no me gustó los pelitos, no me gustó nada esta brocha, pero compré esta y esta es para aplicar el polvo por toda la cara. Me gusta porque es suave, tiene resistencia, me gusta todo de esta brocha. Esta es también una de mis favoritas, tengo un pelo por aquí. Esta es también una de mis favoritas, que para aplicar el blush, el colorete. Esta es también de los productos Elf y me encanta. Estas dos son una de mis favoritas de ellos. Esta no sé qué les pasó, pero no me gustó para nada. Y mi hija, sin embargo, también tiene una y tampoco le gustó mucho cómo distribuye el producto. También compré estas dos para las sombras. Y son muy, muy buenas y son baratas. Estas me costaron $1 cada una. Así que por precio están fantásticas. Una última compra que hice de maquillaje es que compré postizas. Los ojos míos son pequeños. He estado viendo tutoriales de maquillaje. Y una de las recomendaciones es, para que los ojos sean más grandes, más vivos, es usar este pestañas postizas. Entonces lo voy a tratar a ver. Esto va a ser una aventura para mí porque nunca me he puesto una pestaña postiza. Vamos a ver si es verdad, porque me encanta cuando se lo ve a otra persona. Se ven divinas. Vamos a abrirlas. El kit viene con las dos pestañas y viene también con la pega. Así es que vamos a ver qué tal me va con esto. Fueron de Elf y me costó $1 por esto. Creo que fue una buena compra también. Así que vamos a ver. Estoy loca por ponerme esta para tratarla, para ver qué tal se me ven los ojos con esta. Sí, es verdad que hace una gran diferencia. Bueno, chicas, eso es lo que les quería mostrar del producto que compré, de la buena oferta que compré. Especialmente las dos más caras con esto por $10. Creo que fue una ganga. Más tengo $5 que tengo que ir a gastar el próximo fin de semana. Pero esta es, la recomiendo, esta más cara. Y esta también de CoverGirl. Esta ya es vieja, ya se ha pagado. Esta de CoverGirl. Y esta de Maybelline se las recomiendo. Bueno, quédense que tengo otro producto que les voy a compartir. Algo que encontré también en un centro comercial y me quedé fascinada con esa tienda. Bueno, no se vayan que queda un poquito más de producto que les voy a enseñar.